los consejos de mi padre. Había una vez un hombre muy rico que poseía muchos bienes en abundancia. Vivía en una gran mansión, tenía mucho ganado, muchas tierras, muchas casas, y también tenía varios empleados. El único heredero era su hijo, un muchacho joven, sociable. Él, con todo lo que tenía su padre, lo disfrutaba y hacía cada fiesta, cada día, diferente forma, de diferente manera. Invitaba a todos aquellos que seguramente los conoció desde la infancia, a todos aquellos que lo acompañaban en la escuela, en los estudios, en las parrandas y en las pachangas. Su padre siempre le advertía sobre sus amigos y les decía: hijo mío, esos amigos que hoy te siguen, el día que no tengas nada, se van a olvidar de ti. Esos amigos, los que hoy te saludan y te abrazan con un gran regocijo y te halagan diciéndote que eres el mejor de los amigos, cuando no tengas nada, te echarán al olvido. Un día el padre, ya avanzado en años, pidió a sus empleados que construyeran un pequeño establo. Dentro de él, el padre fue e hizo una horca, y junto a la horca, en ella una placa con esta leyenda: para que nunca desprecies las palabras de tu padre. Sí, en la horca que hizo el propio padre, después de que los empleados hicieron el establo, puso esa leyenda: para que nunca desprecies las palabras de tu padre. Más tarde, aquel señor llamó a su hijo para decirle: hijo mío, ya estoy muy viejo. Cuando yo me muera, heredarás todo lo que ves aquí. Todo, todo será tuyo. Pero también te voy a decir, hijo mío, cuál será tu futuro. Venderás todas las propiedades, gastarás todo el dinero, lo despilfarrarás en fiestas, en vino, en mujeres, en atracciones vanas. Venderás las fincas y te quedarás sin nada. Cuando estés muy solo, tus amigos se apartarán de ti. Entonces sentirás y te sentirás por dentro muy arrepentido por no haberme escuchado. Llorarás, sufrirás y te lamentarás de no haberle hecho caso a este viejo que Dios te puso como padre. Lo tomó de la mano y lo llevó al establo. Le dijo: hijo mío, acabo de hacer este establo pensando en ti. ¿Ves esa horca que está ahí? También la hice pensando en ti. Porque cuando tú hayas gastado todo y te sientas deprimido y sientas que no vales nada, yo quiero que me prometas que vas a venir a la horca y te vas a ahorcar por tus propias manos. Quiero que me jures que si todo lo que te digo hoy sucede, vengas a esta horca y te ahorques. El padre, poco tiempo después, murió. El muchacho, tal y como lo había dicho las sabias palabras del padre, se gastó todo, despilfarró, y una vez que no tenía nada y que había perdido todo, hasta la dignidad, entonces dijo: siempre desprecié a mi padre, nunca le escuché, siempre hice caso omiso de todo lo que él me decía, pero hoy voy a cumplirle sus deseos. El muchacho se armó de valor
puso su pie sobre los escalones y así poco a poco fue subiendo. Subiendo hasta que estaba fijo sobre la madera que su mismo padre había puesto con sus manos para el sacrificio de su hijo. Su hijo se quedó estático, tomó la soga y se la puso en el cuello y dijo: hoy termina todo. No hay un más allá, no hay una esperanza más. Y cuando dio el primer paso, el brazo de la horca estaba vacío. Se quiebró y se cayó encima del muchacho, derramando oro, rubíes, esmeraldas, dinero y muchas cosas más. El muchacho se quedó atónito y recordó que había dicho para él: ojalá Dios me diese, aunque sea una oportunidad más. Y cuando vio todo, dijo: este es el momento. El muchacho no sabía qué hacer. Y también, al caer todas las joyas a un lado de él, vio que había un papel entre las riquezas que su padre de una manera amorosa le había dejado. Fue cuando entonces abrió el papel y al abrirlo vio que era la letra de su padre, que decía: hijo mío, sabía con certeza que esto iba a pasar. Esta es tu nueva oportunidad. Te amo. Te amo tanto, hijo mío. Pero tanto como ni siquiera nunca en vida te diste cuenta cuánto te amaba. Con amor, tu padre. El joven había recibido una nueva oportunidad más en su vida. El joven era feliz porque contaba con un padre que de verdad lo amaba. Yo te pregunto a ti que me ves o a ti que me escuchas: ¿cuántas oportunidades te ha dado la vida? ¿Cuántas veces hemos salido adelante con la ayuda de los amigos, con la ayuda de quienes nos dan la mano, con aquellos que nos dan un taco, con aquellos que nos abren sus puertas de sus hogares para cubrirnos de amor o taparnos con el frío? ¿Cuántas veces? No eches a perder tu vida. Dios hoy nos hace un nuevo llamado y nos da una nueva oportunidad. Perdona, reconcíliate, sé feliz, ama, porque Dios nos ama. Venga,